Hola, ¿me escuchan? Hola, buenos días. ¿Se escucha? Ah, sí, se escucha. ¿La pantalla? Ah. Vale. Hola, buenos días. El día de hoy, mi nombre es Angélica Méndez, soy médico pasante y junto con mi compañera Andrea Scarlett vamos a presentar la ficha técnica de rickettsiosis. Ah, perdón. Muy bien, ¿alguien sabe, me puede decir qué es la rickettsia? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha, bajito, pero se escucha. Pues es una enfermedad que está transmitida por mordedura de garrapata. Creo que aquí en México, no sé si en Nuevo León, pero en México es la rifecéfalus sanguíneos o algo así. Y da pues un cuadro pues de fiebre o también un cuadro caracterizado por un exantema. También puede dar dolor abdominal, vómito. Es como un cuadro insidioso. Muy bien, sí, esa es la enfermedad que produce. Y también quisiera saber si alguien sabe cuál es su agente etiológico, de qué se trata, qué es exactamente su agente etiológico. Es una bacteria gram negativa. Muy bien. Sí, ¿alguna otra característica de ella que recuerda? Ya para pasar a repasarla. Pues ataca principalmente a las garrapatas y la garrapata del perro es la que si muerde al humano pues puede contagiar la enfermedad. Ok, muy bien. Sí, efectivamente es una bacteria gram negativa que tiene la característica de que es intracelular y actúa como parásito. Como bien mencionaron, es transmitida por artrópodos. La fisiopatología de la enfermedad que provoca es básicamente una vasculitis porque infecta a las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Bien. ¿Alguien me puede mencionar alguna de las enfermedades que se producen por este agente etiológico? Ya que pues sí son varias, no solo una. Es lo que se divide en el tifo epidémico, el tifo murino y la fiebre manchada de las montañas rocosas. Sí, muy bien. Aquí lo vamos a repasar tantito porque pues tienen son del mismo género los agentes etiológicos, pero diferentes especies. El tifus epidémico, como bien lo dijeron, es una de las enfermedades. Esto se caracteriza por, además de el rash que se produce en el tifus por rickettsia, también se acompaña a otros síntomas como mialgias, dolor abdominal. O sea, síntomas gastrointestinales, además de neurológicos. ¿Alguien sabe qué es la enfermedad de Bill Sinzer? Sinzer, perdón. Es una reactivación tardía de la rickettsia Prowazekii. Sí, es una recurrencia, varios años, puede ser varios años después, se exacerba por algunos factores del paciente. También está el tifus endémico murino. Su ciclo natural es de la rata al
se transmite a la pulga y de la pulga al hombre. Y la fiebre manchada de las montañas rocosas se transmite también por garrapatas y su reservorio son, en este caso, los perros y también los roedores silvestres. Otros que también se mencionan en la guía son la fiebre Q, pero esta en su caso es por otro agente que es Coxsilla burnetii. Como vemos, pues sus reservorios son los ganados bovino y ovino. La fiebre de las trincheras tiene un ciclo endémico que comienza esta vez por el hombre y se transmite de esta forma de persona a persona por medio del piojo, pero comienza esta vez por el hombre. También existe el tifus por garrapata de África y el tifus de garrapata de Queensland. Y también existe la rickettsia pustulosa que, como vemos, provoca estas lesiones. Esta guía se enfoca más en la fiebre de las montañas rocosas, al igual que el tifus endémico y el epidémico. Ya me dijeron un poco de su distribución, que está distribuido por todo el territorio mexicano. La guía menciona que durante el 2016 al 17 hubo alta incidencia en estos estados, como aquí vemos, y entre ellos pues está Nuevo León, y de ahí la importancia de este tema en nuestra sede. También, como lo dijeron, su reservorio puede ser pulgas, e incluso los ácaros, los piojos y las garrapatas. Como vimos, no existe una transmisión directa de persona a persona. Es por medio de estos artrópodos que transmiten la enfermedad desde un animal, ya sea animales domésticos, hasta nosotros, hasta el paciente, hasta el hombre. Eso también se puede transmitir directamente o por las heces de las pulgas o los piojos, o sea, los artrópodos, o por la saliva de las garrapatas. Y entran a través de la piel por la fricción o el rascado de la piel contaminada y así se introduce la bacteria al organismo. Su periodo de incubación es de 3 a 14 días. Se movió, tenía una animación para preguntarles cuál era, pero bueno, ya lo vimos. Su cuadro clínico tiene dos presentaciones, puede ser agudo o crónico. La presentación en el momento agudo se caracteriza por un pico febril matutino y vespertino, sudoración intensa, artralgias, o sea, síntomas parecidos como a la gripe flu-like. Se puede acompañar incluso de postración y también es característico que puede provocar un cuadro neumónico con escasa tos, al igual que con la crónica, que también puede haber compromiso pulmonar y otras complicaciones un poco más serias como endocarditis. De hecho, es la principal causa de endocarditis con hemocultivo negativo la infección vascular, ya que pues su mecanismo es la invasión de células endoteliales, osteomielitis o hepatitis granulomatosa, y pues todo esto por la misma vasculitis y el compromiso circulatorio al que condiciona su mecanismo de patológico. Los casos graves, y por lo que nos importa mucho esta enfermedad, su diagnóstico oportuno y tratamiento, es que puede afectar diferentes sistemas importantes, puede dar manifestaciones neurológicas desde la sordera hasta convulsiones o hemiplejía e incluso coma, puede llevar por el mismo compromiso respiratorio una insuficiencia respiratoria, también por su comportamiento de invasión a las células endoteliales y la vasculitis, pues insuficiencia renal. Y miocarditis, también se ha visto necrosis en las áreas distales, justamente por eso, porque es una vasculitis, como los dedos, los lóbulos de los oídos, los genitales externos, e incluso también se puede encontrar hepato y esplenomegalia, como se puede ver aquí.
En esta guía técnica se definen los casos sospechosos y casos probables para de ahí discernir que, cuál es el manejo que se le dará. Un caso sospechoso es un paciente que presente fiebre y cualquiera de estos síntomas o signos o síntomas que estoy señalando, como la hiperemia faríngea, el rash cutáneo. De hecho, ¿alguien me puede decir cuáles son las características de este rash? Tiene una distribución característica. Bueno, la guía menciona que aparece en las muñecas, tobillos y también va a involucrar palmas y plantas y que después se va a diseminar de forma centrípeta al resto del cuerpo y ya para el segundo y tercer día ya va a iniciar como si fuera máculo eritematoso y luego va a progresar a máculo papular y ya tiene un aspecto así como petequial o purpúrico. Sí. Sí, puede llegar a ser purpúrico o hemorrágico, pues por el involucro vascular. Muy bien. Bueno, también se puede acompañar de síntomas gastrointestinales como vómito, dolor abdominal, diarrea, y la cefalea pues también está presente y se caracteriza por ser muy intensa. Dentro de esta definición también entra el factor de la zona donde se haya localizado el caso o el paciente. Debe ser una zona donde se identifiquen los vectores, o sea, los piojos, los garrapatas, y que que haya sido confirmada su ocurrencia en esa zona. O sea, que exista un caso confirmado dentro de esa zona. Un caso probable es básicamente un caso sospechoso que además presente dos o más de estas características, ya sea que tenga alteraciones neurológicas. Dentro de estas se puede evaluar el líquido cefalorraquídeo, que un dato que estaríamos buscando son pues datos de infección bacteriana. ¿Alguien me puede decir cuál puede ser un dato de infección bacteriana en el líquido cefalorraquídeo? ¿Qué buscaríamos más o menos? La glucosa suele estar baja. Sí. Sí, es una de las características más, pues sí, más características. También alteraciones en el compromiso hemodinámico como choque, la presencia de púrpura y o sangrado, alteraciones hepáticas que pues esto ya también se mide por pruebas en sangre. Alteraciones hematológicas como la plaquetopenia menor a 100.000, bandemia mayor a 500, hiponatremia también es una de las características de esta enfermedad, el aumento de DHL y la presencia de acidosis que puede ser metabólica y o respiratoria, pues por el compromiso respiratorio que puede haber en casos graves, como ya lo habíamos mencionado. Ahora sigue mi compañera para presentar el resto de la clase. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí. Perfecto. Ahorita se describieron las manifestaciones dermatológicas que se presentan en la rickettsiosis y eso da pie a varios diagnósticos diferenciales. ¿Algunos me podrían mencionar cuáles diagnósticos diferenciales pensarían con estas manifestaciones cutáneas? Pueden ser dengue, se me fue el nombre, perdón.
También chikungunya, creo que también tiene exantema. O sea, muchas que son transmitidas por vectores, más que nada los que se transmiten por mosquitos. Correcto. La característica que tiene esta enfermedad de presentarse también en palmas y plantas da pie a ver otras enfermedades exantemáticas. Dentro de ellas tenemos enfermedades como la escarlatina. La escarlatina, es una enfermedad causada por estreptococos entamolíticos y pues tiene una característica que nos ayudaría a diferenciar. Que alguien me podría mencionar cuál característica es. ¿O qué otras cosas preguntarían en caso de querer descartar escarlatina? La escarlatina es la de la lengua en frambuesa, ¿no? O sea, con eso, Así ese es. también es el cuadro clínico. Ajá, lo más característico es que tengan fiebre superior a 39 grados con la lengua aframbuesada. En las manifestaciones de la enfermedad de mano, pie, boca, que son transmitidas por Coxsackie, pues lo característico van a ser las úlceras orales, que también las tenemos que buscar en mucosas. El exantema súbito de la infancia, ¿alguien recuerda cómo se presenta o qué características Pues, tiene? ese va precedido por fiebre, después se quita la fiebre y pues como su nombre lo dice, exantema súbito, o sea, de que de un día para otro ya aparece el exantema, es muy deliberado el cuadro después de la fiebre. Así es, después de alrededor de 3 días de fiebre, desaparece la fiebre y comienza con el cuadro exantemático. Después tenemos la enfermedad por parvovirus B19, que tiene la característica que se ve aquí del signo de la bofetada, en la cual se presentan los pliegues nasofenianos y pues está más enfocado a la porción superior del cuerpo, a tronco y cara. Y las últimas dos enfermedades que colocamos aquí son más orientadas hacia vasculitis. En las formas que se presentan petequiales, tenemos también como meningococo en presentación con vasculitis y sepsis también en las mismas manifestaciones. Los grupos y factores de riesgo para que se presenten estas enfermedades, este tipo de enfermedades, pues son hacinamiento y condiciones precarias. Esto se presenta en personas que tienen malas condiciones de higiene porque también se transmiten por piojos y pues personas que tienen actividades al aire libre, como la cacería. Y hay datos de mortalidad alta, se comenta alrededor del 5 al 40% cuando tienen edad avanzada, pero la guía muestra que lo más importante es que el tratamiento inicie después de los 5 días. Eso es un factor de mal pronóstico para la evolución del paciente y que sean pacientes inmunosuprimidos. Entonces, pues lo que nos corresponde a nosotros es identificarlo a tiempo para poder dar un tratamiento oportuno y se dan pruebas de tamizaje, que es uno de los primeros pasos, con aglutinación con Proteus y con títulos positivos arriba de 1 sobre 320. Y en caso de que tenga un cuadro clínico muy característico y que sea una de las zonas que mencionamos anteriormente o que cumple las características de factores de riesgo, se pueden tomar desde 1 en 160. ¿Alguien sabe cuáles son las pruebas o cómo se hace el diagnóstico de rickettsiosis? Confirmatorio. Es con la determinación de anticuerpos por inmunofluorescencia. Así es, se correlaciona el cuadro clínico con pruebas confirmatorias. Ahorita les muestro un diagrama de flujo donde lo explica mejor, pero tenemos pruebas de bajo microscopio, como flotis de sangre, que la más utilizada es la tinción de Jameson para este tipo de enfermedad. La directa, que se hace con biopsia de piel o a veces en necropsias, más inmunofluorescencia, como comentaba. Y la indirecta, que es el gold estándar para esta enfermedad, es serología de IgG e IgM y se toman dos muestras. En la etapa aguda, que es cuando recibimos al paciente y se deben de repetir en 2 semanas después,
Y si los títulos salen aumentados en 4 veces, esto hace un diagnóstico confirmatorio de rickettsiosis. Entonces, tenemos la definición de caso probable, que son los casos que son los síntomas que mencionamos en este momento. Se toma la primera muestra y si está en un título mayor o igual a 1,64, pues es positivo y repetir y verificar si este aumenta en 4 veces para hacerlo un caso confirmado. En caso que sea grave, también debemos tomar las otras muestras, que se hace una biopsia para hacer la inmunofluorescencia, la toma de suero para los anticuerpos y se puede hacer PCR en los primeros 6 días. Este es para un diagnóstico temprano. Y se hace caso confirmado. De todas maneras, les mencionan que en cualquier caso sospechoso, iniciar tratamiento antes de que tengamos los resultados del laboratorio para hacer un manejo oportuno. El tratamiento se compone de tetraciclinas principalmente. Las guías mencionan que la doxiciclina 200 miligramos en dosis única es el mejor tratamiento por el apego de hacer una sola dosis. Y en caso de que sean niños menores de 45 kilogramos, hacer de dosis de 2 a 4.4 miligramos cada 12 horas por 3 días y en mayores de 45 de 100 cada 12 por 3 días. En condiciones críticas, que son los casos graves que mencionamos, se dan estos 200 miligramos cada 12 horas por 3 días. En embarazadas y lactantes se debe de dar cloramfenicol de 50 a 100 miligramos en 4 dosis, en adultos de 50 a 100 también en 4 dosis y en embarazadas de 50 a 75. Nosotros lo tenemos que reportar en menos de 24 horas, ya sea la defunción o el caso a estudiar. Se hace estudio epidemiológico y se debe de mandar a la delegación. Y también se hace en el reporte semanal. La toma de muestra para que sea aceptado, mencionan las guías, deben de ser 3 a 5 mililitros y que se mantenga en una temperatura de 4 a 8 grados. Lo último que tenemos que mencionar es la prevención. ¿Se les ocurren algunas medidas de prevención que podamos tener para esta enfermedad transmitida por vector? La desparasitación de los perros puede ser una. Así es, tenemos principalmente es tener las mascotas vacunadas y desparasitadas y pues en vía pública retirar a los perros que sean callejeros o llevarlos a las campañas de vacunación y desparasitación. También el lavado de manos, el aseo personal, no compartir objetos personales como sombreros o peines o cualquier método en el que se puedan transmitir los piojos y utilizar repelente cuando tengamos actividades al aire libre. Y esta es la manera en que se puede prevenir. Y pues es la última diapositiva que tenemos. ¿Alguien tiene alguna duda o quisiera comentar algo? Si no hay ninguna duda, pues creo que ya nosotros terminamos. No sé si las doctoras vayan a agregar algo.